Bienvenidos a un nuevo boletín informativo aquí en Rincón Otaku. Oshinoko presenta un adelanto de su nueva temporada. La película de Haikyuu llegará a todos los cines de Latinoamérica. ¿Un nuevo anime de Berserk está en producción? Todo esto y más en este boletín informativo. Saludos a los miembros del canal que ves ahora mismo en pantalla. Comandante Raven, Ahmed David, Iván Rodríguez y Luis Alberto Villarreal. Gracias. ¡Comenzamos! Las reencarnaciones y el mundo de las idols está de vuelta más rápido de lo que podíamos imaginar. La cuenta oficial de Twitter del anime de Oshinoko ha anunciado que la segunda temporada, prevista para el mes de julio de este año 2024, tendrá un preestreno un mes antes, es decir, a partir del 30 de junio, en un evento que traerá más novedades a la serie. También se ha publicado una visual para celebrar el primer año de la serie animada que puedes ver ahora mismo en pantalla. La animación corre a cargo una vez más del estudio de animación Doga Kobo. El anime es emitido por la plataforma de High Dive. Y por esta plataforma le tenemos una muy mala noticia a muchos de los seguidores de esta serie, y es que lamentablemente afecta el estreno de la serie para toda Latinoamérica debido a que la plataforma de High Dive no está disponible en la región desde ya diciembre de 2023. Así que tocará esperar a ver si de casualidad Crunchyroll o alguna otra plataforma se hace con los derechos para proyectar esta serie en Latinoamérica. Puedes ver la imagen promocional con el anuncio desde la cuenta oficial de Twitter de la serie, como lo puedes ver ahora mismo en pantalla. ¿Cuáles son tus expectativas para esta próxima temporada de Oshinoko? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Ahora nos vamos con los dioses de la mitología griega con una serie animada por parte de la Gigante N. Se reveló un nuevo tráiler con la fecha de estreno para la adaptación animada de Sangre de Zeus. Luego de ya 4 años desde la salida de su primera temporada, ahora podremos disfrutar de la nueva temporada de esta serie animada a cargo del estudio Powerhouse Animation, encargados de la serie animada de Castlevania, quienes cuentan con un amplio equipo de producción entre personas que son de Corea, Japón, Francia y de América. En la historia, los dioses del Olimpo se preparan para una gran guerra. En este enfrentamiento conocemos a Gerón, que al descubrir su pasado se convierte en el único capaz de salvar a la humanidad contra una legión de demonios. La segunda temporada de Sangre de Zeus llega a partir del 9 de mayo a la plataforma de Netflix. Puedes apreciar parte de su tráiler oficial ahora mismo en pantalla. Además, la serie no solamente llegará en idioma original, sino que también contará con sus respectivos doblajes. Una gran noticia para los que son suscriptores de la plataforma de Sony Crunchyroll, y es que Kuroyuksuji suma las 2 primeras temporadas del anime al catálogo de Crunchyroll con su respectivo doblaje latinoamericano. La plataforma por excelencia de anime, que ahora pertenece en su totalidad a Sony y que su fusión ya ha sido un completo éxito, ha sumado las 2 primeras temporadas junto con sus respectivos doblajes. Sin duda una jugada que no vi venir. Cabe resaltar que la serie ya se encontraba disponible en la plataforma de Crunchyroll, pero solamente con sus respectivos subtítulos desde hace ya algunos años. La serie tiempo después pasó a manos de Netflix, quien le ofreció un increíble doblaje, el cual podemos disfrutar ahora por Crunchyroll. Las 2 primeras temporadas del anime, además de las OVAs, debidamente dobladas, después de haber permanecido exclusivas en el catálogo de Funimation, quien era el encargado de distribuir la serie y compartía los derechos de distribución con Netflix. Todo esto por motivo del estreno del nuevo anime. La cuarta temporada, que lleva por título Kuroyuksuji Public School Arc. Por ahora, solo se espera que se sume el doblaje de la tercera temporada, que está disponible en la plataforma pero en idioma original y con sus respectivos subtítulos. Por ahora, no hay más detalles, así que nos toca disfrutar de Kuroyuksuji en maratón para poder disfrutar de esta cuarta temporada que definitivamente está que arde. Los fanáticos de Karasuno podrán alegrarse una vez más y más si viven en Latinoamérica, ya que Haikyuu, la batalla del basurero, llegará a los cines de toda Latinoamérica gracias a Crunchyroll y su distribución. Así es, la primera parte de las 2 películas que contarán el final de Haikyuu están a la vuelta de la esquina y se podrán ver en toda Latinoamérica. Desde el CinemaCon, la adquisición de los derechos de exhibición en salas de cine latinoamericanas e internacionales de Haikyuu es todo un hecho. La película tiene una duración aproximada de 85 minutos y es la primera parte de 2 largometrajes. Esta primera película representará el enfrentamiento predestinado entre Karasuno y Nekoma. Acá Hinata descubre que debe hacer equipo con su némesis del instituto, Tobio Kageyama.
Sus estilos contrapuestos se convierten en un arma sorprendente. Susumu Mitsunaka, que dirigió las tres primeras temporadas de Haikyuu, regresa como director con la ayuda de Mariko Ichikawa. Debo resaltar que la película contará con funciones tanto en japonés con subtítulos en español como con su respectivo doblaje latinoamericano, regresando posiblemente todo el equipo detrás del doblaje de Haikyuu. ¿Y tú que querías saber más noticias sobre Haikyuu? ¿Esta noticia te contenta? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Para este lunes 15 de abril, Netflix retira la película animada por computadora de Gantz. Sí, la película de Gantz Zero realizada en completo CGI de 2016 sale del catálogo de Netflix. Basado en el manga homónimo creado por Hiroya Oku, con un increíble CGI y que nos presenta una narrativa interesante del universo de Gantz, producción de Digital Frontier. Esta película fue estrenada el 14 de octubre de 2016 en todo Japón, mientras que en algunos países de Latinoamérica llegaría entre noviembre y diciembre del mismo año. La película se estrenó originalmente en la plataforma de Netflix el 18 de febrero de 2017 y está disponible en japonés con subtítulos y doblaje en español latino. Lastimosamente, los derechos de distribución son de Warner y toca esperar si este se sumará al catálogo de Max o si será renovada en el futuro dentro de la plataforma de la gigante N. ¿Cómo te cae esta noticia sobre el retiro de Gantz? La nueva serie de Pokémon continuará estrenando nuevos episodios dentro de Netflix. Para los fans de la franquicia, llegarán nuevos capítulos doblados de la nueva tanda de episodios del universo de Pokémon Horizon. Los nuevos episodios llegarán en el catálogo a partir del 10 de mayo. Así que es tiempo de ponerte al día con los episodios de esta nueva serie de Pokémon si no los habías visto todavía. Prepárate para continuar esta increíble aventura, este viaje a través del mundo Pokémon junto a Liko, Sprigatito, Rod, Fiukoko y sus nuevos amigos. El doblaje sigue siendo realizado en México bajo la dirección de Miguel Ángel Leal. Desconozco cuántos episodios serán los que se sumarán. La primera tanda ha sido de 12 episodios y ya están disponibles en Netflix, pero si aún no te has puesto al día, es momento de que lo hagas. La historia del fallecido Kentaro Miura continúa con una nueva adaptación animada. Así es, todos los fanáticos de Berserk, prepárense para escuchar lo siguiente. Una nueva adaptación animada por parte del estudio de animación Eclipse, quien se ha hecho cargo de la adaptación del arco del espadachín negro que cubre los episodios 94 y 95 del manga, será parte de un especial, del cual desconocemos el tiempo de duración y que podría ser el empujón final para que otro estudio, o bien el mismo encargado de la adaptación de Memorial Edition, continúe con la historia y permitir que nos olvidemos de la lamentable adaptación creada por el estudio Linden Films. Definitivamente el estreno de Berserk The Black Swordsman será uno de los momentos más interesantes de este año. El video promocional que tienen sobre esta adaptación lleva más de 1,5 millones de reproducciones en YouTube. Cabe resaltar que este estudio está haciendo este trabajo de forma amateur como tributo al fallecido Kentaro Miura. Puedes mirar fragmentos de su adelanto por parte del estudio en su canal de YouTube oficial que puedes apreciar ahora mismo en pantalla. ¿Y tú, como fan de Berserk, qué esperas de esta adaptación? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Es la primera vez que un proyecto indie está recibiendo tanto hype, aunque toca ver cuál será el resultado final. En cualquier caso, lo que no se puede negar es que desde el estudio Eclipse le están poniendo muchas ganas y dedicación a lo que fácilmente puede marcar un antes y un después para todos ellos. Y ya para poner fin a este video, un live action de One Punch Man está en desarrollo. Se ha confirmado el desarrollo de una película de acción real del universo de Saitama de la obra de One, que está pasando de boca en boca entre todos los internautas. Además, se conoce que a través de la cuenta de The Hollywood Reporter, Dan Harmon, co-creador de Rick and Morty, junto con Heather N. Campbell, quien también ha sido guionista de la serie, se encuentran trabajando en el live action de One Punch Man como parte del equipo de guionistas. Ambos están reescribiendo la adaptación de One Punch Man al formato live action. Además, se mantiene la noticia de que Justin Lin, director de True Detective y varias películas de Fast and Furious, es el encargado de encabezar esta adaptación al live action de One Punch Man. Por ahora no tenemos más información relacionada a lo que podría ser uno de los eventos más interesantes en adaptaciones dentro del mundo de la animación japonesa. Hasta ahora. Llegamos al final a este boletín informativo. Déjame saber qué otra información te gustaría conocer en nuestros próximos videos del canal. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo has hecho y saludos a nuestros patrocinadores en Patreon que puedes ver ahora mismo en pantalla. Con esto terminamos el video de hoy. Los dejo con algunos videos que podrían interesarte y nos vemos en la próxima.